Hablamos de arte, hablamos de arte contemporáneo y lo hacemos con Francisco Garmún, que nos presenta Arte en las Alambradas, artistas españoles en campos de concentración, exterminio y gulag, que ha sido publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Francisco, bienvenido. Hola, buenas tardes. Presenta este arte en las Alambradas, forma parte de una tesis doctoral. Sí, fue una de las tesis que presenté en la Universidad Politécnica de Valencia, y en el que abordaba de alguna manera el tema de los artistas exiliados. Entonces, este libro es parte de uno de los capítulos en los que hablo de la presencia de los artistas plásticos en los campos de concentración, de exterminio y los gulags. En eso tengo que decir que en el aspecto de los gulags es la primera vez en la bibliografía española que se aborda este tema. Es decir, que se aborda la presencia de artistas españoles en campos de trabajo y de concentración rusos, mejor dicho, soviéticos. Un trabajo de investigación concienzudo y dilatado en el tiempo, porque para rastrear todos estos nombres a través de todas las anotaciones y todos los listados que aparecían en estos campos de exterminio, en estos gulags, ¿cómo ha realizado el trabajo? Bueno, habrás tenido que patear muchos kilómetros. Es un trabajo ímprobo en el sentido de investigación. Y luego también ha sido un trabajo de campo, porque he tenido que ir a los campos de concentración, sobre todo a Auschwitz y Mauthausen, donde he localizado artistas. Precisamente, y como nota destacada, algunos de ellos valencianos. ¿Cuáles destacarías en este caso concreto? Bueno, por ejemplo, la figura más importante es el pintor Eduardo Muñoz Ochs, Lalo, que fue íntimo amigo de Pablo Picasso y es uno de los artistas más considerados de la Escuela de París. Pero aparte está, por ejemplo, el que se le va a hacer dentro de poco un homenaje, Francisco Boix, que es el que logró recuperar las fotografías del campo de Mauthausen. Las ocultó y fue uno de los que declararon en el juicio de Nuremberg contra los nazis. Estos artistas se exiliaron de España al finalizar bueno, la Guerra Civil. Bueno, hay que hacer una puntualización muy importante. Cuando yo hablo de artistas, me refiero a pintores, escultores, grabadores, diseñadores, arquitectos, fotógrafos, arqueólogos, historiadores de arte y críticos de arte. En un sentido amplio. Muy amplio. En un sentido muy amplio. Arquitectos también, por ejemplo. Pero eso también complica la investigación. Mucho, mucho. Pero también lo hace más interesante porque va recuperando gente que no se le conoce en España en estos momentos, porque bien o murieron en los campos de concentración o se exiliaron a otros países. Pertenecían a diferentes escuelas. Claro, eran gente. ¿Pero qué destacarías? ¿Cuáles serían los más sobresalientes o los más? Hay muchos. Pues no puedo citar nombres porque hay tanto. Bueno, ya partiendo del hecho de Pepe Renau, de José Renau, sí, sí. De su mujer Manolita Ballester, de Eliseo, de Enrique Climent, en fin, es que es una. Tónico Ballester, sí, es una relación tan amplia, tan amplia. Son casi 300 artistas. Por eso no puedo decir nombre, porque es una relación que figura en el libro muy amplia. Y esto lo dejamos para el lector. Pero a mí lo que sí que me gustaría es que habláramos de esta portada, porque es una portada que tiene una significación especial para ti. Bueno, mi padre es el autor de la portada, porque mi padre era pintor. El pintor durante la guerra fue teniente del ejército republicano y asesor, o mejor dicho, traductor, hizo traducciones y trabajó o colaboró con las brigadas internacionales. Después de la guerra cerraron el negocio de mi padre al considerarlo rojo peligroso y tuvo que cambiar de empleo. Ya en los años de la posguerra hizo frecuentes viajes a Francia, a Collioure, a Port-Bent, donde pintaba, pero al mismo tiempo mantuvo contacto con artistas republicanos. De alguna manera mi padre reflejó esa historia de los campos de exterminio y de los campos de concentración franceses en esa portada. Esta es una dicho, imagen varias, de un campo de varias portadas y todo. Y esto es un campo de concentración. Esto es los republicanos españoles abandonando ya España en dirección a Francia. Es luego lo que esos campos de concentración franceses que también reflejó también Max Sau en sus novelas. Sí, sí. Bueno, también hablo de los campos de concentración franceses en África. Y hablo, por ejemplo, del Steinbrück, que fue el mercante que partió del puerto de Alicante en dirección a Orán y que llevaba pues media docena de artistas. Luego hay un dato curioso también, ahora que se está celebrando, que se ha celebrado
se ha celebrado en un parque de Madrid una inauguración de un monolito al que ha asistido la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de París, dedicada a la novena compañía francesa de la división Leclerc. Bueno, pues en mi libro saco los artistas que figuraban en la novena, es decir, la unidad que liberó París, y muchos de los cuales eran arquitectos, dibujantes y pintores. ¿Algún valenciano? Bueno, sí, uno de los que conquistaron, por decirlo, que liberaron París fue un valenciano, un teniente del ejército de Leclerc. No se recuerda en este momento el nombre, pero que figura en el libro, que sí. Arte en las Alambradas, artistas españoles en campos de concentración, exterminio y gulag. Francisco Agramunt Lacruz, ha sido un placer hablar contigo, de traer estos artistas olvidados y este trabajo tan concienzudo que ha realizado a lo largo de años y a lo largo de recorriendo Europa para presentarnos esta nómina de artistas excelentes, valencianos, españoles, en estos campos de concentración. Un placer y mucho éxito con el libro. Muchas gracias a vosotros.